Hola, ¿qué tal, Jerez Fútbol? Día de mejoras. Aquí están ya, como todos los lunes. Vosotros lo veis en martes, pero ya están aquí las mejoras de la semana hasta el próximo viernes. Y bueno, pues la verdad que yo creo que la sorpresa más agradable es que han vuelto a meter player picks de 80 plus esta semana. Que no es que te vayan a tocar aquí a lo mejor las grandes cartas de la historia, pero bueno, es una forma de ir sacando, yo creo que medias bien. Y lo importante sobre todo es que tenemos dónde meter las cartas oro comunes. Eso es lo más importante, ¿vale? Oro comunes los meteríamos aquí y los oro únicos los meteríamos aquí, en la mejora premium. Vamos a ver qué tal viene la mejora premium esta semana. Hay que tener en cuenta, con el tema de la Serie A, y ya lo estuvimos hablando ayer por aquí un poquito, sabéis que ahora mismo están disponibles en sobres las cartas Man of the Match. Os voy a poner por ahí una captura. Os dije, hay más o menos 20 cartas Man of the Match. Bueno, aquí os pongo la captura de estas cartas Man of the Match. Hay muchísimos, yo creo que más o menos la mitad del equipo, que la carta base es de plata. Pero lo importante es que si os fijáis, echéis un vistazo, y yo no me equivoco contando, hay 4 jugadores de la Serie A. Algunos son medias muy buenas, como por ejemplo Dzeko, ¿vale? Que sería una media muy interesante, media 90. También está por ahí Acerbi, 88, está por ahí... En fin, que hay medias de la Serie A que se podrán sacar también aquí. Entonces a lo mejor en estos sobres premium pueden salirte medias en forma de estos jugadores. Interesante, para que pueda merecer un poquito más la pena esta semana la mejora de la Serie A, ¿vale? Y luego, bueno, aquí, aparte de las mejoras repetibles, el 1181, que lo vamos a abrir ahora, por supuesto, creo que aquí abriremos dos, porque tengo este, que lo completaremos ahora, requisitos, bueno, requisitos 8-3, 8-4, en fin, tampoco es ninguna locura, unas 50.000 monedas aproximadamente puede valer esto. Así que no está mal del todo. Además de este, tenemos también uno que nos han dado por completar el inicio de sesión diario, creo que era 18 veces. Entonces, ya con eso, tenemos otro sobre más, 1181, que también vamos a abrir aquí. Y luego, aparte, como contenido de ayer, salió este Lobotka. Bueno, carta que no está mal. Carta barata, eso sí, ¿vale? 1,70, normal alto, pues un pivote defensivo. Links hay que darle, obviamente, pues de la Serie A o del Nápoles, porque por bandera es prácticamente imposible encontrar el link a Lobotka. Y bueno, unos números que no están mal del todo. A ver, son números de típico MCD, bueno, ya está, una carta barata. Esto valía, era, creo que era plantilla 84, vamos a comprobarlo. Plantilla 84 con un IF o con un TOTS. 40, 50 mil monedas, quizá más 40 que 50, pero en fin, bueno, una carta muy barata por si alguien necesita. A mí particularmente pues no me interesa mucho Lobotka, ¿vale? Y ya está, esto es lo que es el contenido en cuanto a mejoras y en cuanto a SBCs de ayer, estos 4 que estamos viendo aquí. Así que vamos a ir abriendo. He empezado preparando unos picks. Ahora tenemos también sobrecitos, pero he empezado preparando unos picks. A ver qué tal vienen, por lo que digo, porque además de todos los... Ahora mismo tened en cuenta que está en sobres. Voy a contarlo, de hecho. Voy a contarlo para decir el número exacto, ¿vale? Tenemos en sobres los tots de la Serie A, que son 8 y 7, 15 y 3, 18. Más 8 de la Liga Portuguesa, 26. Más, aquí ya no vienen, pero 18 manos de match, hay 44 cartas especiales en sobres, que son muchas, ¿eh? 44 cartas especiales en sobres son muchas, pero muchas. Luego, si son sobres, estos son picks, pero si además son sobres, te puede tocar un icono, siempre un héroe, lo que sea, ¿no? Pero digo, en picks, 44 cartas especiales. ¡Vamos a ver! Ahora, para que no toque ninguna, ¿no? Vamos a ir por orden, que solo me he preparado una página. Era por completar un poquito... ¡Uy! ¡Ahí está! ¿Pero os dais cuenta o no os dais cuenta? Claro, hombre, si lo estamos comentando. Saleng, ¡uy! De Sudáfrica, ¿eh? ¡Buah! Cuidado, esto para un equipo africano... Sí, bueno, esto luego... Post-touch, por cierto, cuando ya terminen los touch, que ya llega el verano, son los últimos 2-3 meses de juego, yo, como hice el año pasado y como hemos hecho muchas veces, me la voy a empezar a jugar en la ruleta. Yo ya lo voy diciendo. Clasificatorios, fuchables y tal, me lo voy a jugar en la ruleta, por supuesto. Monapule. No, pues este como revulsivo, ¿no? Para un equipo africano, por supuesto. ¡Vamos, vamos! ¡Suerte! Nos quedamos aquí con Zapata. A ver si toca alguna cosita un poco más interesante. Aunque a nivel de medias es lo único que yo pido siempre, ya lo sabéis. Vaya, hombre, ahora está la cosa malamente. Venga, vamos, vamos.
Uy, Kimmich 89. Me gusta esa media. A ver, lo único que pido son medias, ¿eh? Tampoco nos hemos hecho muchos. Otra cosa es que te hagas 50, entonces claro que pides algo más, ¿no? Pero para habernos hecho 12, las medias ya están bien. 8, 9 y 8, 6. Vamos a pillar aquí a Morata por la liga. Ya teníamos a Romero. 85 Pogba, ¿vale? No, no, a nivel de media yo creo que van a ser buenos, ¿eh? Con tanta carta especial en sobre, yo creo que van a ser buenos estos picks. Está bien el tema de las medias, ¿eh? Confirmamos que está bien el tema de las medias. Muy bien, la verdad. Dos caminantes gordos, 8-8 y 8-9. ¿Cuánto vale un 89 ahora mismo? 20K. Poquito más, ¿no? Y los 88, 17K. Madre mía. No, pero muy bien, muy bien, muy bien. Tened en cuenta que estos picks, hacerte un pick no cuesta nada. Son los oro comunes, están a precio de descarte. Que puede costarte 4.5, 5.000 monedas como mucho. 5 por 12, 60. Aquí hemos sacado más de 60.000 monedas en medias, ¿eh? Sí. También estos picks me gustan, ¿eh? Os los recomiendo. Tampoco os recomiendo que os hagáis 100, pero a lo que me refiero es a que entre partido y partido, pues os hacéis 3 o 4, me echo otro partido, vaya basura, qué mal ha ido, la conexión contra un portugués, me hago otros 3 o 4, eso es lo que yo haría siempre. Muy contento con esos picks. Vamos a los sobres. Hombre, que también tengo sobres, ¿qué os pensáis? ¿Que venimos aquí solo con picks? No, hombre, no, también hay sobres, también hay sobres. Vamos a empezar con lo. Pues aquí un doble 81, vamos a abrirlo ya. A ver si nos tocase algún touch en las mejoras. Tenemos en torno a 20. Creo que tenemos 17, 18. Y luego seguramente haremos lo típico de que justo antes de acabar metemos todos los oro únicos, porque nos estarán tocando duplicados un montón de veces. Pues vamos abriéndolos y. O sea, vamos, los reciclamos en más mejoras, ¿vale? ¡Uy! Touch en el primero, vamos allá. ¡Me gusta esto! ¡Brasil! ¡Ay, amigo! Ya lo tenemos. Pero bueno, touch en el primero, ¿eh? Touch en el primero. ¿Era intransferible el mío? Voy a meterlo en el 1181. Bueno, pues reciclamos a este Strefecha, que por cierto, no sé si lo sabéis, pero tiene el mejor nombre de todo Ultimate Team. Gabriel Tadeu Strefecha Revelato. Coño, Revelato. ¿Revelato de qué? Venga, vamos al tema. Vamos a seguir abriendo. Strefecha Revelato. Muy bien, abrimos esto aquí que nos lo han dado por la plantilla 84. Un poquito de restock. Así que bueno, ahora mismo la verdad está muy bien esto de que los picks sean solamente oro comunes. Tened en cuenta que SBC de ligas además es que son muy baratos de hacer. ¿Cuánto cuesta ahora mismo darle una vuelta? Suponiendo que tuvieras que comprar todas las cartas, todas. ¿Cuánto costaría darle una vuelta a la Liga Premium completa? 25K o algo así. O sea, es un momento en el que está baratísimo. Es lo bueno de que a lo mejor no hay tanto hype con esta liga que está muy barato darle vueltas al tema. Mira, un caminante por aquí. Uy, Milinkovic. ¡Guau! Wow, ojo, ojo que el primero ha sido touch. Ahora nos toca aquí un caminante. Ojo, que pueden venir bien. Pueden venir bien para las medias estas mejoras de la liga italiana. Vamos a ir viéndolo, ¿eh? Yo creo que después de 20 sobres sacaremos conclusiones. Holandés 84 de Bridge. No es tan mal, no es tan mal. No es tan mal de momento, ¿eh? Sobre todo esas cartitas Man of the Match que también están potencialmente en sobres, aumentan mucho los ratios, creo yo. Increíble, todos. Vamos a ver. ¡Francés! ¡MC! ¡Cuidado! ¡Cuidado con esto! ¡Vámonos! ¡Buah! ¡Qué ganas tenía de probar a Rabiot! Centrocampista, este, yo creo que esta carta vale bastante, ¿eh? Centrocampista muy físico, pero muy físico. No, esto es increíble, tíos. Vale 1.000.000 de monedas la carta, ¿eh? Vale 1.000.000, bueno, 900K. Es que es un tío que mide 1.90 y ¿cuánto mide Rabiot? 1.92, 4, 5. Normal, normal. Y numerazos, numerazos, numerazos. ¿Qué rol le pondríamos a Rabiot? Me gusta muchísimo en defensa. 96 intercepciones, 97 robos. Me falta un poquito de agresividad.
A ver, yo creo que para un rol pivote defensivo atrás, en un doble MCD, lo que pasa es que ahora tenemos al Yaya Touré. Pero yo creo que puede ser interesante el doble pivote Yaya Touré-Rabiot. También es verdad que tenemos a Llorente, que es un rol parecido a este, al de Rabiot. Ya entonces ahora la opción sería poner a Llorente de lateral. Aunque yo para mí una carta como Llorente de lateral está desaprovechada, pero bueno. Pero un lateral físico y tal, pues puede ser, ¿no? Pero en fin, en un doble pivote, por ejemplo, Touré-Rabiot, por decir el ejemplo. Claro, entonces este hay que poner a lo mejor un motor o algo así. Quizá un motor, aunque es verdad que el pase lo tiene arriba. Cazador también puede ser una opción. Lo digo por agilidad y equilibrio que no está muy arriba. Como pivote estático, ancla y no hay discusión. O sombra y no hay discusión. Yo quizá le pondría ancla. Pero... Joder, menuda carta, ¿eh? Menuda carta esta. Menuda carta. Pasa que tenemos overbooking de centrocampistas. Tenemos muchos, muchos de calidad. Muchos de calidad. Bueno, perfecto. Madre mía. Lo estábamos diciendo, que venían los ratios bien, ¿eh? Hombre, hasta que te toque una carta como Rabiot hay que tener un poco de suerte, pero... Pero los ratios tienen buena pinta en estos sobres. Buah, menudo bombazo. Lo que sí que es bueno de Rabiot, ¿sabéis lo que es? Que para, por ejemplo, como yo estaba montando ahora el equipo que era con Di María, es link de la Juve. Eso sí que es bueno, eso sí que es bueno. Vamos, vamos. Ahora aquí tiene que haber algún sobre de transición, lógicamente. Bennacer. Tiene que haber algún sobre, no te va a tocar un caminante en todos, ¿no? Pero muy bien, la verdad que muy bien. Claro, y Cuadrado, que también nos interesaría. O sea, es que es Cuadrado, Di María, Bonucci. Todas esas cartas que estoy comentando son link de química con Rabiot. Tremendo, ¿eh? Panelitos. Vlahovic. Vamos, vamos. Me gusta, me gusta. Verás tú al final el equipazo sería con Lukaku, ¿eh? Lukaku, que Lukaku es. Vamos, es una maravilla, Lukaku. Vamos a hacer ahí un equipito ahora estos días, mucho de la Serie A, creo yo. Para aprovechar a Lukaku y por Rabiot y todo esto, yo creo que. Cuadrado no está muy caro. La verdad que cuadradito no está muy caro. Igual nos podríamos plantear el fichaje. Yo lo que pasa es que de Cuadrado tengo el SBC Moments que salió hace ya unos meses, que es una carta buenísima. Entonces me da un poco de palo gastarme las monedas en Cuadrado porque pudiera tocarnos, ¿no? También en pick de color rojo o algo así. Entonces me da un poco de pereza, por así decirlo, comprarlo. Pero aparte que tenemos grandes opciones, ¿no? En el lateral diestro también tenemos allá a Jesús Navas reclamado en nivel 25. Podríamos poner a Llorente en un momento dado, como he dicho. Muchas opciones, la verdad. Bueno, seguimos abriendo. Esto va bien de momento hoy. Esto va hoy con muy buenas medias. A ver si sacamos alguna cartita más. Y la verdad que bueno, que una semana, que sabéis que es la última, se supone que esta semana vendrán los TOTS Ultimate. Este viernes vendrá ya la selección de los mejores jugadores de todos los equipos TOTS. Y yo creo que ahí nosotros lo que más nos interesará será Liga Francesa. Liga Francesa es lo que más nos interesará, ¿no? Porque la verdad que del resto de ligas hemos sacado buenas cosas. Hemos sacado buen material. Del resto de leyes, ¿cuántos nos quedan? Vale, nos quedan 6, creo. Así que vamos a abrir. Y ahora iremos con los 11.81, ¿eh? Ahora ha aflojado un poquito el tema. No, es que el ritmo era imposible. Ha pasado como el otro día con la Liga Francesa también. Que empezamos abriendo los 3 o 4 primeros y eran tots todos, ¿no? Pues aquí, claro, aquí no han sido tots todos, pero vamos, hemos sacado el bombazo. Palitos, italiano, Berardi. Encima tenemos buenas medias también. Mira, doble 84 aquí, ¿eh? Doble 84. Tenemos buenas medias por si nos interesa hacer alguna cosita. O para acumular medias para otro player pick de icono en el fin de semana. Claro. Ese habrá que hacerlo otra vez, ¿eh? ¡Uy, Tots de nuevo! ¡Vamos a ver! ¿Italiano? ¿Lateral? ¡Di Lorenzo! ¡Madre mía! ¿Cómo vienen estas mejoras, tío? Pues este es otro que podemos probar. Estábamos hablando de lateral diestro, Llorente, tal y cual. Este sí que hay que ponerlo, ¿eh?
Además, este tío es alto también, mide un 81, un 82. Mide más o menos lo mismo que yo. Di Lorenzo. No, bueno, y un 85 dentro también. Esta carta que vale precio media, pero me gusta, ¿eh? Un 83, un poquito más alto que yo. Pero vamos. Lateral físico, sí. Lateral físico, pero muy buena carta, Di Lorenzo. Muy buen lateral barato, realmente. Bien, Di Lorenzo. Pues este, si nos hace falta por química, ya tenemos también ahí para completar Serie A un muy buen lateral, un muy buen lateral. Así que para adentro todo esto, no, está perfecto, está perfecto. Que los sobres que estamos abriendo nos hayan salido tres tots, yo creo que el ratio es interesante. Venga, abrimos este. ¡Uy, cuidado! ¿Qué es esto, Moments? ¡Este va a ser bueno! ¡Argentino! ¡Alfredo! 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 Es que los Moments sabía que era bueno porque es Di María, Tomori o Cuadradito. ¡El fideo! ¡Domino! ¡Tú te brisca! ¡Garbanzos! ¡Cal y lentejas! Este es el bueno. Este es mejor que Rabiot. El fideo. Lo único malo. Creo que este Di María no tiene posición extremo zurdo. Pero es mejor carta que el del Mundial, claro. Claro, ¿veis? Tiene MCO extremo diestro y delantero centro. Es que yo me estaba viniendo muy bien poner a Di María de extremo zurdo, que tiene como posición extremo zurdo el del Mundial, el SBC del Mundial de 90, porque entonces me entra la Mela con ese doble 5 con la mejora como extremo diestro. Es que la Mela no tiene extremo zurdo tampoco. Ese es el tema. Pero bueno, un mal menor. Realmente un mal menor. ¿Qué carta, por favor? ¿Qué carta el fideo? Tiro con exterior, vaselina. Nada, muy interesante esta carta, ¿eh? Bien, 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 me gusta, me gusta. Me gusta. Madre mía, qué mejoritas, tío, qué mejoritas. Es que cuando he visto que era Moments, ya sabía que era bueno, porque es lo que he dicho, solo hay tres Moments, que son Di María Cuadrado, dos cartazas a bolonchos, y el otro es Tomori. Que Tomori quizás es el peor de los tres, ¿eh? Fíjate que Tomori, que es del club de los amigos de los niños, pero quizás el peor de los tres. Venga, vamos allá, menudas mejoras hoy, ¿eh? Menudas mejoras hoy. No, bueno, mejores que las de la Liga Francesa la semana pasada. Pero esto que sepáis que ocurre, en mi opinión, porque al haber, como hemos dicho, cuarenta y tantas cartas especiales en sobres, los ratios se multiplican, o sea, aumentan. Aunque parezca que no tiene nada que ver, pero claro que tiene que ver. Claro que tiene que ver. Fíjate que no salió ninguna carta de las Man of the Match que estábamos comentando, pero, joder, ¿cómo ha venido el tema, eh? ¿Cómo ha venido el tema? Di María, Rabiot, Di Lorenzo. Es que tenemos ahí medio equipo Serie A. Tenemos ahí medio equipo Serie A. Pues ya está, bueno, ya está, ya no me voy a hacer más. Ya no. Lo único, el 1181, que lo voy a abrir ahora y con lo que nos salga duplicado, completamos el otro, ¿vale? Sí, ya no, aquí no hay nada más que abrir. Yo creo que la rascada es mortal. Abrimos esto, a ver si a lo mejor este ahora ni siquiera es touch. Pero huele bien, huele bien, huele. Tiene buen olor el sobre. Tiene buen olor el sobre, que lo sabía yo. ¿Brasil? Ay, bueno, bien, pero reciclamos. Ay, la rata esta, la rata estrefecha. Gabriel Tadeu, estrefecha. Revelato. Mira, ahí nos ha salido un Man of the Match. Ahí está, de la Conference. Muy bien, pues completamos el 11-81. El que hemos abierto ahora era de 18 inicios de sesión diario, ¿vale? Este primer 11-81 era de inicio de sesión diario. Así que vamos a abrir ahora ya sí el del SBC. Vale, hay que darle aquí, hay que meter los reciclados. Ahí está todo para adentro. De todas maneras, aunque Sterfecha salga mucho. Pero está bien porque es una media 90. Es verdad que es una media que va a salir mucho esta semana, pero es que es una media 90. Bueno, pues vamos al segundo. No podemos pedir nada más. Es verdad que tengo la camiseta de Dybala, pero no podemos pedir nada más. Tot de nuevo. ¿Inglés? ¡Oh! ¡El otro Aboloncho! ¡Pero bueno! Rascada mortal de Abolonchos hoy. Sí, señor. ¡Domino! ¡Tú te brisca! ¡Garbanzos! ¡Caldo y lentejas! Smalling, otro Aboloncho. Bueno. Este también queríamos probarlo, por supuesto.
Buah, este va a ser más duro que las piedras, Smalling, ¿eh? Este te chocas contra Smalling y has muerto. Y cuidado que la media es 94. No quiero decir nada, pero es una media muy alta. Puede haber algo detrás. Es de la Roma, evidentemente. No ha sido Dybala, pero la camiseta de la Roma que ha tenido ahí ha tenido efecto, ha tenido efecto. Qué bonita la carta de Smalling, ¿eh? Qué bonita la carta. Venga, vamos a ver que huelo algo más, ¿eh? ¡Cuidado! Bueno, está bien. Un Lukaku por ahí de 86 también. Smalling es precio media, ¿no? Sí. Bueno, no, no. Vale más que precio media, ¿eh? Yo creo que una media 94 ahora mismo que vale 50-60K, este vale un poquito más que precio. Es que tiene que ser muy bueno. Si nosotros tenemos a Smalling, un Smalling que era flashback, ¿no? No, pero menudos números tiene esta carta. Números terroríficos, ¿eh? Estoy viendo el físico y me está dando miedo. Estoy viendo el físico de Smalling y me está dando miedo. Yo creo que esto es sombra, ¿eh? Yo creo que esto es sombra. Para ponerle intercepciones y entradas arriba del todo. Esto es sombra y tenemos un centralazo a Boloncho. Fíjate la rascada de centrales a Bolonchos que hemos hecho en las últimas 24 horas, ¿eh? Maldini y Smaldini. Que es como se conoce en Ultimate Team a Smalling, ¿eh? Smaldini. Me hemos metido en el club a los dos Maldinis en 24 horas. Cuidado, ¿eh? Cuidado con eso. Así que muy bien, pues tiene buena pinta el equipo Serie A que podemos montar. Muy buena pinta. Pues tío, nada, gracias por haber estado ahí. La verdad es que era optimista con las mejoras antes de abrir, os lo he comentado justo al principio. Por eso os he puesto la captura de los Man of the Match, porque digo, hay tantas cartas y tal. Era un poco mi teoría, pero no esperaba rascar tanto. Eso también hay que decirlo. Hemos rascado una cantidad de cartas hoy increíble. Y cartas de mucha calidad, algunas. Y encima, abuelonchos incluidos también, ¿eh? De hecho, de la Serie A, nos despedimos aquí ya, pero de la Serie A, el único abueloncho que nos falta por tener ahora mismo ya es Cuadrado. Cuadrado es el único abueloncho que nos falta por conseguir de este equipo Serie A. Porque Szczęsny también es abueloncho, pero también lo tenemos, ¿no? Es Szczęsny. Creo que Szczęsny es abueloncho ya también. Y si no lo es, le falta muy poquito. También lo teníamos. Entonces solamente nos falta Cuadrado. Yo de este equipo, el que estaba convencido que iba a ser más difícil de conseguir en sobres, era Di María. Que creo que es la carta de más valor de todos estos abuelonchos que estamos comentando. Ahí, bueno, estará ahí con Cuadrado. No, no cambiará mucho el precio. Pero yo estaba convencido que Di María sería el más difícil. Y mira, nos ha salido, así que ya está. Felicidades a todos. Mañana más FIFA. Mañana nos vemos por aquí a ver cómo va el tema. Un abrazo.